Alcalde, muy buenas noches, bienvenido a su programa, a su espacio. Federico cuenta con vos y sobre todo cuando saludamos a todos los televidentes que nos ven en directo en Telemedellín y también en la repetición a través de Teleantioquia. Pues estamos en un lugar maravilloso, cuando les contamos que estamos en un lugar maravilloso de nuestra ciudad, en un lugar renovado para el disfrute de los que están allá y de todas las edades. Esto es un lugar mágico, Vane, realmente donde estamos ahorita lo van a poder ver. Yo pues, primo, saludo a vos, Vane, me alegra mucho verte. Saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento por Telemedellín, los que van a ver la repetición en Teleantioquia. Y antes de que se duerman, a Emilio, a Pedro, dile pues que chao, que a dormir, que mañana hay que madrugar. ¿Dónde estamos, Vane? Estamos en este momento en Santa Cruz. Estamos así que en el límite ya entre Santa Cruz y el Popular. Sí. O sea, comuna 1, comuna 2. Estamos en la comuna 2, que es Santa Cruz. Estamos en el barrio La Isla, en el Popular 2. Y aquí toda esta zona, que era prácticamente un basurero, sí, alcalde, se hizo una intervención espectacular de recuperar en términos ambientales. Ahorita la vamos a mostrar. Una cosa es contarlo, otra cosa es verla. Sí. Pero además la intervención también en los parques infantiles para los niños y para esta comunidad, uno en la parte baja y otro en la parte alta, donde vamos a estar también. Entonces aquí estamos con la gente. Yo no sé si podemos con esta cámara enfocar aquí a los niños que nos están, aquí acompañando. Ellos querían saludar. Niños, ¿cómo están? ¡Bien! Eso me alegra. Muchas gracias pues por estar acá, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿y cómo van con todo por acá? ¡Bien! ¡Bien! ¿Han pasado bueno? Bueno, ¿y cómo? Ahí están poniendo unas quejas las niñas, sí, que esto es que el parqueito es nuevo. No, y la niña nos está diciendo es que hay unos niños muy negros que dañaron el parque, dañaron los columpios. Los vamos a arreglar, listo, pero el compromiso es a que los niños tienen que cuidar más los columpios, listo. Eso sí. Alcalde, yo estoy impresionada con estos niños tan juiciosos y estas niñas tan juiciosas, realmente. Están así organizaditos, no se están estrujando, todos van a salir en el programa, así que saluden a toda la gente que les está viendo por Telemedellín. Ahí lo están viendo. Ay, alcalde, definitivamente los programas cuando estamos acompañados lo mejor, de los niños, claro, es lo mejor. Hace 8 días estábamos arriba en la Independencia, arriba del barrio 20 de Julio, en la parte alta, que estábamos entregando el proyecto genial de la ladera, del viaducto Media Ladera, y todas las obras van y que van para adelante. Así es, alcalde. Ya estuvimos allá, ya también explicando en el centro, ya arrancó Playo Tramplaya, Tramo 2. Ajá. Las obras de la Oriental van para adelante, Galería Bolívar, ya arrancamos con todo. Así es, alcalde. Y ahora más adelante, para que todas las personas entiendan más de lo que les estamos hablando, porque queremos ser muy reiterativos para que ustedes conozcan los proyectos que se vienen para el próximo año en ejecución para la ciudad, pues vamos a tener eso, vamos a mostrarles la intervención del centro, la transformación, los PUI, todo lo que se viene para nuestra ciudad, las ciclorrutas, todos esos proyectos que además son prioridad para el presupuesto en el 2018. Así es, Vane, seguimos en discusión en el ¿sí? Consejo. El Consejo viene haciendo un trabajo muy juicioso, analizando todos los proyectos, venimos con presupuesto. La semana pasada, el fin de semana, el sábado, se aprobó el proyecto de APP de colegios, sí, que vamos a contar en estos días, de nuevos colegios para la ciudad. Viene la discusión de estatuto tributario. Sí. Pues mejor dicho, el trabajo es tremendo. Estos días no se para. La gente diría, no, que es que vamos haciendo más suave porque va acabando el año. No, no suave, no, no. Esto es un boleo tremendo. Y vamos para adelante, las cosas van muy bien. También hay muchas cosas en la ciudad que hay que seguir mejorando. Pero todo lo que nos hemos propuesto como administración, todo va para adelante. Dentro del presupuesto, todo financiado. Y vamos con nuevos proyectos. Así es. Vas a ver que los vamos a mostrar en estos días. Cierto, vamos a hacer un programa, sí, estos días mostrando proyecto por proyecto, fechas, cuando arrancamos obra, cuando se termina, y que la gente pueda saber para dónde va la ciudad. Así es, alcalde, pero antes de que vamos a ver el resumen de los hechos más importantes, de todo lo que pasó durante esta semana, sí es bueno también contarle a la gente los temas de actualidad. Hoy por la mañana, junto a la primera dama y junto a muchísimas personas, ustedes estuvieron hablando del abuso, sobre todo previniendo, tratando de hacer ese llamado a los padres, a los familiares, a los vecinos contra nuestros niños, esa violencia, me rehúso al abuso. También, alcalde, para que hablemos de actualidad, ahorita vi en sus redes sociales que puso un trino bastante importante, un golpe a la criminalidad en Medellín. Así que usted me dice de qué pues hablamos y todo eso. Arranquemos con esa, sí, porque señor, yo quiero dar esa buena noticia que sí, fue hace ahorita unas ahorita, pocas horas. Nada más.
y es la captura de alias El Chivo. Sí, señor. Esta lucha contra estas estructuras criminales sigue, no para, y vamos con toda. Alias El Chivo es el cabecilla de la Odín La Terraza. O sea, es una estructura criminal muy temida durante años en la ciudad de Medellín. Cae alias El Chivo. Yo quiero felicitar a la policía. Quiero felicitar al general Nieto, director de la Policía Nacional, con el comunicador. Me comuniqué a darle las gracias. Con el general Gómez, comandante de la Policía Metropolitana. El fiscal general de la Nación, que nos viene apoyando en esta lucha. La Fiscalía de Medellín, Fiscalía Crimen Organizado. Al fiscal de Medellín, justamente hoy tuve una reunión larga con él, el doctor Raúl, que es el nuevo fiscal que lleva un mes en la ciudad, que venimos dando golpes importantes. Y Iván, esto es dándole. Lo que ha corrido el año, van 34 capturas de cabecillas de estructuras criminales. Y vienen más. Vienen más. Alcalde, un golpe fuerte. Y no vamos fuerte. A parar, y seguimos también con la inversión social, y seguimos con todo. O sea, esto es dándole oro a las bandas, pero llegando a los territorios con oportunidades, educación. Con educación y con todo. El otro tema, mira, nuestros estamos aquí niños. Llenos de niños. Yo quiero de verdad convocar a la ciudad para que no dejemos de hablar de un tema que es muy triste y muy delicado, que es lo que también hemos querido, Vane, no es hablar solo de lo bueno que pasa. Muchas veces le dicen a uno, no hable de cosas malas, que eso, no, la gente se vuelve negativa o entonces que pierde popularidad. A mí eso no me importa. Nosotros lo que hemos dicho es, mire, hay que hablar de los temas justamente duros. Así como enfrentamos la seguridad y que ahí sí hay problemas, mira a nuestros niños. ¿Qué más importante que los niños? Nada. Sí. Y hoy hicimos el foro liderado por Margarita, mi esposa, la primera dama, por el Pablotón Uribe, por Fundación, por FAN, Fundación FAN, por Corporación Cariño, y es el tema del abuso contra nuestros niños, Vane. Yo no sé si sabías que el año pasado, solo el año pasado, hay 755 denuncias de abusos contra niños y niñas en la ciudad de Medellín, abuso sexual. Estoy hablando, pues, que peor que cosas que uno ve todo el día, que de maltrato, que son horribles también, y las denuncias que uno ve son meses, estamos hablando ya de problemas mucho más graves, de temas de abuso. Y esas son las cifras denunciadas. Las cifras, alcalde, de las que no denuncian. Que no denuncian, sí, cuántos por miedo, que no se saben. Sí. Entonces yo quiero, lo primero es decir, miren, aquí tenemos una tarea grande, Vane. Todos, y lo primero es los padres de familia. Sí. Mire, cuidemos mucho a nuestros niños y niñas, escuchémoslos. Y un dato muy grave, Vane, mira. El porcentaje más alto dentro del tema de denuncias de abuso contra niños y niñas en la ciudad de Medellín son quienes abusan de los niños en su gran mayoría. El padre o el padrastro. El padre o el padrastro. Personas cercanas. El 85% de los abusos en nuestra ciudad y en nuestro país se dan dentro del hogar. O sea, es como quien dice, el lugar más inseguro para los niños termina siendo la casa. Eso no puede pasar, Vane. Entonces aquí hay que hacer una reflexión grande a los papás, a las mamás, a los tíos, a las abuelas, a los vecinos, a todo el mundo. Vamos a cuidar a nuestros niños. Si alguien ve algo raro, denuncie. Si alguien ve un comportamiento extraño en un niño, en una niña, denúncielo. Eso no lo podemos permitir, Vane. Mira los casos que hemos recibido los últimos días de niños que inclusive han perdido la vida después de abuso, de maltrato. Eso no puede pasar. Entonces yo sí quiero invitar a que denuncien, a que sabemos que hay un subregistro grande, que la situación es dura y estoy seguro que es peor y que no la vamos a tapar. Entonces, hoy fue el foro, se discutió sobre esto, pero el 19 de noviembre es el Día Mundial, desde el 2000, se conmemora el Día Mundial contra el abuso de nuestros niños y nuestras niñas. Y también desde Medellín vamos a decir no más, pero es más que un día, es todos los días vamos a decir no más abuso. Me rehúso al abuso, así me se llama esta estrategia. Numeral, me rehúso al abuso, numeral, me rehúso al abuso. Vamos duro, vamos a trabajar duro entre todos. Vale, tema duro y eso, no te imaginas. Cuando total. Uno empieza a hablar de esos temas, las denuncias que nos llegan, los casos que conocemos, ahí es donde uno dice, eso arruga el corazón. Míralo, acá están, hay que cuidarlos mucho. Lindo. Y la invitación primero a los padres de familia, vamos a cuidarlos mucho. Así es, alcalde, porque tenemos que ver a nuestros niños así, sonrientes, felices, como ellos están aquí hoy, que tienen muchas ganas de abrazar también y saludar al alcalde, y ya lo han hecho. Pero entonces, alcalde, ya para seguir contándole a toda la comunidad y a toda la gente que nos está viendo esta gran transformación de este lugar tan lindo, porque podríamos decir, ellos lo dicen, alcalde, es el jardín barrial más lindo y más grande de todo Medellín, no, es un ejemplo para Colombia.
pues vamos a seguir disfrutando de estos espacios. De yo saber... no sé si ya lo pudimos mostrar un poquito, sí, claro, a la gente, que sí, pero alcalde. Se ve espectacular. Ya la gente está antojadísima, no, por, además, como se ve de noche y de día, cosa, también se ve hermosísimo. Además, una cosa, Van, es ver, entender lo que era esto. Claro, era un basurero, una alcalde. Cosa, entender lo que era y en lo que fue transformándose este espacio. Alcalde, problemas de salubridad, porque habían roedores, no, de todo. Plagas. De todo. Imagínense todo ese espacio para estos niños, que era también un problema de salud para todos los habitantes y que hoy lo pueden disfrutar. Y mira, lleno de flores, carinata, esto para una silleta, o sea, es realmente hermoso, es muy bonito. Hermoso, hermoso, alcalde. Vamos a ver el resumen de todo lo que pasó esta semana y ya venimos a hablar también de los nuevos integrantes que tiene la alcaldía. Dos así integrantes es. Nuevos que tiene la alcaldía. Entraron dentro del gabinete y dentro del equipo. Así es, ya los vamos a conocer, ya volvemos. Iniciaron los trabajos del paseo urbano de la Avenida La Playa como parte del plan de transformación integral del centro de Medellín. Esta renovación se concentra en el tramo 2, ubicado en la calle 52, que es la Avenida La Playa, entre las carreras 46, Avenida Oriental, y 50, la carrera Palacé. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo socializando con los comerciantes y transeúntes del sector el comienzo de este proyecto como detonante de la transformación del centro. Además, desde marzo de este año, la empresa de desarrollo urbano, EDU, socializa el proyecto en el área de influencia. Esta intervención durará 10 meses y tendrá una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Durante 50 años, los alumbrados de EPM han brindado grandes momentos compartidos en familia. Precisamente estas historias narradas por la comunidad en las redes sociales con la etiqueta #alumbradosepm o en el sitio web alumbradosepm.com.co serán la energía con la que se encenderán de manera simbólica los alumbrados el próximo 2 de diciembre a las 6:30 de la tarde en Carabobo Norte. Un equipo de 286 personas, entre diseñadores, arquitectos, ingenieros, artesanos, soldadores y cuadrillas de montaje, participan en este bello regalo de EPM para toda la comunidad. La invitación es para que en familia recorran los alumbrados y disfruten de este aniversario de oro, ya que se podrán visitar hasta el 8 de enero de 2018 entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Porque se sueña con una Medellín protectora de nuestros niños que evita la vulneración de sus derechos y que erradica cualquier tipo de abuso, se firmó el Gran Pacto contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa, que es liderada por el Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, y contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y World Vision, tiene como objetivo que ningún niño sea víctima del maltrato, sino que por el contrario crezca en entornos fundamentados en el afecto, el amor y donde se garantice su seguridad y bienestar. Desde el miércoles 1 de noviembre, las rutas de buses de Guayabal y San Antonio de Prado se sumaron a las rutas integradas de Itagüí y La Estrella para operar con tarjeta cívica. De esta manera, el sistema ya cubre todas las rutas integradas del sur del área metropolitana. En total son 70 vehículos de San Antonio de Prado y 12 de Guayabal. 65 mil viajeros se beneficiaron del nuevo sistema de recaudo electrónico. Esta es la cuarta cuenca que migra a este medio de pago. Anteriormente, el sistema había entrado a operar en las cuencas 5, Sabaneta y Envigado, cuenca 7, Copacabana, Girardota y Barbosa, y cuenca 9, Caldas. Poder pagar el pasaje con la tarjeta cívica permite ahorro de tiempo y dinero, agilidad y seguridad, gracias a que los usuarios y los conductores no tienen que usar efectivo. Hermosos, que están muy juiciosos también, allí otros están disfrutando del parque, así que bueno, alcalde, seguimos acá. Bueno, Vane, aquí estamos muy bien acompañados, sí, con todos estos niños que están espectaculares, con todas estas niñas, y bueno, nos están contando historias. Así es. ¿Y cómo les ha parecido el parque? Bien. Lindo. Bien, ¿cómo es? Bueno, aquí alcalde, hablándoles es que ahora de esta... me veía, es que una bicicleta, es que una bicicleta. Un balón, yo me dio cara de Papá Noel, ¿o qué? De niño Dios. Ah. Venga, si quiere me pasa en el micrófono, pero bueno, hablamos el parque con está nuestros bonito, niños. ¿Sí o no? Sí, sí. Ay, le da pena hablar, sí. ¿Por qué? Venga, niño, ¿cómo alguno que nos cuente. Julián, Juli, contanos pues cómo era este parque antes. ¿Aquí qué había antes? Casas.
pero también había como un lugar feo donde la gente tiraba basura, ¿cierto? Y ya tuvieron la transformación de todo esto. Allá. Ajá. ¿Y cómo les ha parecido? ¿Rico? Bonito. ¿Y qué hacen acá? Jugar. Jugar, pero también no solamente los niños, también yo veo que los papás, los adultos hacen ejercicio, sí. Los abuelos se sientan a pasar la tarde, el día. Ajá. Alcalde, esto es muy lindo, realmente es muy lindo, tienen que venir a conocer. Eso es lo que uno quiere, Vane, que la gente en los barrios se sienta orgullosa de su barrio. Eso, que los niños cuiden. Ah, es que nos pusieron la queja ahorita. Ahorita nos pusieron la queja. El parque nuevo y que unos niños escañados de columpio, pero lo vamos a arreglar. No se preocupen que eso arregla una, pues entre todos lo tenemos que cuidar, ¿listo? ¿Y usted por qué está tan serio? Ay, sí. ¿Cómo se llama este hombre? Diga cómo se llama. Miguel Ocampo. ¿Cómo? Miguel Ocampo. Miguel Ocampo. ¿Y quién te está cargando? Una amiguita. Hola, la hermana. Valentina. ¿Y qué es Valentina? Hermanita. Hermanita, lindos, carajo. Ay, no, alcalde, me encanta estar con los niños. Pero entonces los vamos a invitar. Niños, ustedes los acompañan allí. ¿Sí? Vengan para acá. Vamos a ese televisor. Ven, que ¿y está allá. ¿Cómo te llamas? A ver. Ella quería salir por acá también. ¿Cómo ¿Tú cómo te llamas? Alejandra. ¿Cómo? Alejandra. Alejandra. ¿Alejandra qué? Aleja, ¿en qué año estás? Segundo A. Segundo A, venga, pues ay, vamos. ¿En qué están colegio? Muy tímidos. ¿En la isla? En la isla. ¿Y qué tal los profes? ¿Bien? No lo empujen, no lo empujen. Yo vi que vos tenés cara de plaga. Vos tenés cara de plaguita. Y esos ojos hermosos. Pero también. Vamos a portarnos bien y vamos a cuidar a los amiguitos, ¿sí o no? ¿Ah? Vamos pues, vamos. Vamos pues. ¿Qué mi corazón? El un día estaba participando en una cosa de costales para saltar y se cayó. Eso no importa. Así es que uno aprende, ¿sí o qué? Sí, pero saltabas muy alto, me imagino. Más o menos. Y ya sos campeón en costales. Sí. ¿Y quién juega fútbol por aquí? Yo. ¿En rap? Yo. ¿Vos bueno para el rap? Yo. Ah, venga para acá, hermano. ¿Qué me va a cantar? No, yo sí fuera para el hip hop. ¿Para qué? Hip hop. ¿Y cómo el hip hop? Venga, pues a ver que este man nos va a cantar hip hop. ¿Cuál es que el nombre es tuyo? Mateo. Mateo, vamos a concentrarte. Mira, está en directo en Telemedellín, te está viendo ay, todo no me Medellín. Lo ponga nervioso. Vamos a cantar, vamos a lanzarlo a la estrella, tu hermano. Puro hip hop. A la una, a las dos y a las tres. Chocala. Ay, madre, hermoso. Ay, María, hombre. Alcalde, nos llegó invitada. Ah, bueno, por nos acá llegó está invitada. Paula. A Paula, Paula ya la conocen mucho. Sí. Paula, ¿qué más querés? Niños, venga, les presento a Paula. Paula, la secretaria de infraestructura. Muy bien. Vean, niñas, mírenla. Está muy joven, ¿sí o no? Sí. ¿Y saben por qué es secretaria de infraestructura? Porque estudió mucho, porque es muy juiciosa y porque es muy dedicada. ¿Listo? Hay que estudiar mucho. Para que sigan estudiando. Bien juiciosos. Bueno, vamos a hacernos por acá, si les parece, para que el alcalde nos muestre esta pantalla qué información tiene y todos vamos a estar súper concentrados. ¿Listo? Bueno, y él nos va a contar de qué se trata todo esto. Yo quiero que, yo no sé si la alcanzan a mostrar y si la van mostrando allá, Vane. A ver, nosotros queríamos mostrar un poquito los proyectos. Está completo, alcalde, ya desde la móvil está completo. Ah, bueno, desde la móvil se va viendo. Sí. Yo quiero mostrar un poquito ya los proyectos que vienen, por supuesto, para el centro. Vamos a empezar a mostrar rápido. Pablo, aquí yo te lo voy haciendo unas preguntitas. Inversión 2018, los proyectos que vienen para el centro. Está asegurada en el presupuesto del año entrante. Estamos hablando de 115 mil millones de pesos. Proyectos como la Avenida La Playa, el tramo 1 que está entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Avenida Oriental. Esos diseños se terminan este año. Sí. Y estamos empezando obra más o menos en febrero del año entrante y duran 12 meses las obras. Luego ya arrancamos Playa Tramo 2, que es desde la Avenida Oriental hasta abajo, hasta Plaza Botero. ¿Qué sigue? Todo el tema de los puentes, el corredor de la Bastilla, corredor Perú, Boulevard Barbacoas, y estamos hablando de toda esa intervención, más 13 parques en el centro en 2018. La inversión total
hasta el 2019, cuando terminemos gobierno, son 270 mil millones de pesos. Así es. Y eso que ahí no está contabilizado el proyecto de la Avenida Oriental, que ya estamos en obra también. El tema de parques del centro, ahí está. Inicialmente en 2018 son 13 parques, en total van a ser 40 parques. Esos parques son adicionales al proyecto de 100 parques para vos. Así es. Vamos avanzando entonces. Ahí se ve todo el tema de la intervención en algunas zonas, los corredores peatonales, las ciclorrutas, un centro para disfrutar, sí, donde vamos a privilegiar la gente, Vane, listo. Ahí se ven los corredores peatonales, Playa Tramo 1, Bazar de los Puentes, Corredor Maturín, Pichincha, La Bastilla, Perú, Barbacoas. Todo esto va avanzando, centro. Galería Bolívar, vamos avanzando bien, sí, con Galería Bolívar. Estamos hablando de una inversión de 33.656 millones de peso. El avance de la obra ya va en un 16% y vamos avanzando en ese proceso, Paula. Ya estamos avanzaditos. Sí. Aquí tenemos que mirar, estamos finalizando la obra en mayo del año entrante. Ya casi, o sea, estamos hablando mesecitos nada más. Noviembre, sí, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Siete meses estamos terminando la obra y vamos bien. Avancemos, por favor. Corredores verdes. Este tiene un propósito muy claro, que es el reverdecimiento de ciudad. Acá vemos un poco lo que es la ciudad, esto no entiende, pues se lo voy a explicar. Son dos gráficas. Son dos gráficas diferentes. Estamos hablando la de arriba, así es como es la ciudad, por decirlo así. Lo que vemos acá del río, lo que vemos en azulito, se ven unos punticos o unos bulticos ahí verdes. Sí. Esos son los dos cerros. Los dos del centro. Están, sí, el Cerro El Volador, Cerro Nutibara. Y lo que vemos aquí como una linecita verde es el aeropuerto. Sí. La zona del aeroparque o la Herrera. ¿Qué queremos hacer? El reverdecimiento de la ciudad. Y así es como va a ir quedando la ciudad en unos años. En los corredores verdes de las quebradas, del río, de los afluentes y de las vías principales. Una de ellas es la Avenida Oriental. Así es. Que arrancamos ya la intervención. Venimos con... ¡Qué niños, bien! Que venimos con la intervención ya de la Avenida Oriental, Paula, que ya vamos en obra. Cerca, y es una avanzando. Obra que ¿cuánto dura más o menos? ¿Cuatro meses? Cuatro meses aproximadamente para empezar a ver cambios en el separador central y dos meses aproximadamente adicionales para los laterales, que son los Secretaria, andenes. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento para que la gente que de pronto no ha pasado, cierto, por la oriental vea qué es lo que se está Bueno, se está cambiando el piso duro por pisos blandos, por pisos verdes con cobertura vegetal. Se van a sembrar nuevos 308 nuevos árboles en este separador con especies que son nativas de la ciudad. Entonces eso va a ser un tema muy importante para generar conectividad ecológica en la zona. Así es, alcalde. 308 árboles nuevos en lo que es el separador y los laterales. Veas verde. Entonces vamos avanzando, estamos hablando que los corredores que vienen, ya arrancamos, también vamos a arrancar ya con Guayabal. Guayabal, Ferrocarril, La 10, viene después también todo el tema de Argentina, Los Huesos, Barbacoas. La tenemos ahí una integración realmente muy importante de toda la intervención zona ambiental, completa. Cambiar pisos duros por pisos blandos, más arbolitos, más verde por toda la ciudad. Más, aquí están, sí, los corredores 2017-2019, ahí hablamos de este, ahí está tramo 1 desde la 33 hasta calle 44, sí. Argentina, Los Huesos, Juan del Corral, Avenida El Poblado, el pedacito que falta, y seguir interviniendo. Avancemos. 100 parques para vos. Ah, pero bueno, ¿dónde estamos? Miren dónde estamos. Esta es una imagen Ellos pues, lo muy reconocieron bonita. Reconocieron al alcalde inmediatamente. Además, los niños. Paula, aquí se ve ya cómo ha cambiado el entorno. Cómo han ido creciendo ya los arbolitos, las flores, todo esto se volvió un jardín muy lindo. Y estamos hablando que son 100 parques que estamos recuperando de la ciudad. Una inversión muy importante. Solo 2018 es una inversión cercana a los 60 mil millones de pesos, son 58 mil 506 millones de pesos. Sí. Son en este momento 64 ejecuciones en 2018, más los que ya se han entregado. Ya hemos 29. Entregado 29 parques para vos. Y esos parques se vienen haciendo la recuperación, un proyecto espectacular. Me gusta mucho y es como rescatar esa centralidad también de los barrios. Dale, vamos pasándolo. Ahí está el listado, no, pues, una pues, hagámosle, una chorrera de parques, hagámosle. ¿Quién es capaz de leer todo eso? Ah. Aquí se ve un poco cómo hay zonas que venimos recuperando, cómo quedan, y ahí es donde viene la ejecución. Sí. Pasemos rápido, por favor. ¿Te gusta, Julián? Sí. Hermoso, sí. Vamos pasando, si me van ayudando allá a pasar, ahí se ve también cómo van cambiando todos estos espacios de ciudad, y mira cómo van quedando. Bonito, ¿sí o qué?
¿Bacano? Sí. Así va a quedar. Hágale pues. Ellos están fascinados, bueno, alcalde. Mira, proyecto urbano integral. Para nosotros esto es muy importante. La semana pasada, ¿dónde estábamos? Sí, señor. Que estábamos en el 13. Puy de la Iguaná. De toda la cuenca de la Iguaná. Sí, señor. Nos bajamos en Vallejuelos, caminamos hasta Santa Margarita y ahí entregamos unas obras muy importantes. Puy de la Iguaná está ahí incluido. ¿Qué sigue? El Puy de la Centro-Oriental. La conectividad. Claro, Puy de la Centro-Oriental. ¿Qué es el Puy? Proyecto Urbano Integral. Hacemos intervenciones físicas y sociales en los territorios. Así bien, actuaciones como estas. Lo que pasó aquí es ir viendo donde hay un problema, construimos una oportunidad. Entonces, mira, por ejemplo, la Centro-Oriental. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros un reto grande, Buenos Aires, Villahermosa, con la construcción de los dos metrocables de la Sierra y el del 13 de noviembre, que vamos a entregar el año entrante, toda esa zona avanzar. Noroccidental, hay una buena noticia, es toda esta comunidad de Castilla, 12 de octubre, todo lo que viene también para ellos, metrocable Picacho. Mañana se adjudica Metrocable Picacho. Estamos avanzando en la adjudicación, el 17 de noviembre debe estar. O sea, esta semana, entre esta semana y la otra, queda, sí, señor, adjudicado, se va avanzando y queda listo. Y ese proyecto arrancamos a construirlo más o menos el primer trimestre del año entrante y queda listo terminando el primer semestre del 2019, Metrocable de 2.7 kilómetros. La Comuna 13, también San Javier, allá vamos. ¡Niña, las matas! Venga pues, sigamos. Ah bueno, inversión 2018-2019. Los dos años, 65 mil millones de pesos. Y 20 mil, alcalde, que estamos ejecutando este año, entonces 85 mil millones de pesos para los PUI en las comunidades. Avancemos. Avancemos por favor ahí. Aquí se ve ya el tema de las metas, cómo vamos avanzando. Ah, este es lo que se entregamos la semana pasada, que fue el viaducto Media Ladera. Ahí vamos avanzando. Pasemos, por favor. Ciclorrutas. Espectacular. A ver, la movilidad sostenible cada vez es algo más importante. Pero esto no es solo dejar decir, dejamos 80 ciclorrutas, kilómetros. No. Es dónde van conectados y con qué y para qué. Miren, hay 39 kilómetros de ciclorrutas que se han construido en 14 años. Sí, señor. En 4 o 5 periodos de gobierno, imagínate. Y nosotros, en este periodo nuestro, vamos a construir el doble de lo que había ahí. O sea, vamos a pasar de casi 40 kilómetros a tener 120 kilómetros de ciclorruta. Y yo sé que vamos a superar inclusive la meta. Pero ¿cómo la estamos pensando? Conectar con el transporte público, con el sistema de transporte público. ¿Sabes con qué, Vane? Con las estaciones del metro, del tranvía, de los metrocables, que la gente alrededor de las estaciones pueda llegar de manera segura con sus bicicletas y a pie. Entonces van de la mano, es lo que llaman rutas seguras, y eso lo vamos a presentar en estos días. Es espectacular. Y ahí está la inversión 2018 y 2019, son 65 mil millones de pesos, más lo que estamos ejecutando hoy, justamente 20 mil en todo el tema del corredor, uno de ellos el corredor de la ciclorruta de Las Vegas. ¿Cierto? Va muy bien la obra. Muy bien. ¿Qué porcentaje de ejecución va de obra, Paula? Va más o menos un 18%, alcalde. Esta semana podemos cerrar en un 20%. Y vamos avanzando y vamos bien, listo. Avancemos, por favor. Aquí es donde se ve la ejecución de la ciclorruta de Las Vegas. Que ya va muy avanzado. Vamos muy avanzado y vamos a seguir trabajando. Avancemos, por favor. Aquí es donde se ve el listado de dónde va. Es una cosa ya organizada, sí, bien pensada, con diseños y va con el tema. Niños, de ¿saben qué es una ciclorruta? ¿Entendieron? Sí. ¿Qué es, Juli? Una vía para los ciclistas. Muy bien. Ahí vamos bien, papá. Buen estudiante este. Bueno, cosas bonitas que vienen. Bacano, ¿sí o no? Ay, este apenas hace. Miren, esto es el Cerro Nutibara. Listo. Niños, vieron una intervención en el Cerro Nutibara. Vamos, ya este año, ya en un mesecito estamos terminando los diseños y viene la intervención. Es recuperar todo ese eje ambiental. Yo no sé, Vane, cuando vos te vas por ahí caminando y trotando en el Cerro Nutibara, sí, eso pues es un museo, sino que no lo descubrimos. Es porque no están bien los caminos, sí, vamos a conectar otra vez los caminitos, vamos a recreación pasiva. Hay muchas esculturas y muchas obras de arte, sí, alrededor. Y vamos todo a hacer una intervención también
desde el punto de vista de desarrollo económico, y es un atractivo también turístico que la gente se tome ese espacio. Todo el pueblito paisa, vamos a ver, que sea un pueblito paisa, sí, pero con contenido todo el año, que la gente vaya y disfrute, que sea una visita de nuevo, pues obligada. Familias, y en sorpresas como el tema del Museo de las Flores, Museo de las Silletas, que nuestros silleteros estén ahí. O sea, vienen cosas que les vamos a contar sobre en estos todo, días. Sobre todo, alcalde, en estos cerros, cuando hay tantos vestigios arqueológicos, cuando hay tantos... ¿Sabes sobre todo dónde? Ahí. En el Volador. Sí, en el Volador. En el Volador viene esa otra, así, intervención. Es. Y hay este, que es el de las tres cruces, sí, que estamos viendo ahí, pues como lo logramos para la ciudad. ¿Sí o no? Que sí, se volvió pues en un espacio también deportivo importante. Avancemos, por favor. Ahí se ve la intervención, lo que viene para el 2018 son 28.600 millones de pesos. Avancemos. Este ya lo conté, vamos para adelante también. Este es clave en la apuesta que tenemos nosotros en el tema de educación. Ajá. Educación superior, que es esa gran apuesta. Y es lo que se llama el campus universitario. Y mira el símbolo de lo que significa esto. Donde era la antigua cárcel de mujeres, ahí al lado de la biblioteca... De San Javier. Ahí va a ser, mira, pasamos de una cárcel a un campus universitario. ¿Dónde era el buen pastor? Es un, donde era el buen pastor, la cárcel de mujeres. Y ahí es donde se va a construir este espacio tan espectacular. Se hicimos unos rediseños importantes, va a tener una capacidad para más de 8.000 alumnos. ¿Y qué hay al lado? Hay metro, estación, sí, de metro, va a ser una centralidad espectacular. Queda ahí básicamente el límite, la América, Comuna 13, nos va a servir para todos y va dentro de la mano del tema educativo. Y sobre todo cuando la educación, alcalde, es tan importante para este plan de desarrollo. Una de las prioridades nuestras, Vane, y mira todo lo que viene, por ejemplo, en becas. Vienen 60 mil millones de pesos más en más becas para la ciudad. Vamos a completar en becas técnicas, vamos a superar las 10 mil becas en estos 4 años en tecnología. Alcalde, ¿quién se va a encargar de este campus universitario? Este campus universitario lo va a manejar Sapiencia. Ah, que es la entidad encargada del tema de educación superior, que es nuestra. Sí. Y vamos a trabajar de la mano con el ITM, Pascual el Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, las universidades privadas que se dicten allí cursos también especiales, y vamos a tener otros también importantes. Venimos con otros temas importantes también para trabajar con el SENA, y hay un proyecto por ahí que tenemos, por ahí aquí, mejor dicho, entre ceja y ceja, y lo tenemos en el centro. Me sueño ese edificio de la Naviera. Ajá. Que es además patrimonio, sí, y nos lo soñamos para la ciudad, para convertirlo en universidad. Qué bueno. Que nuestros jóvenes estudien ahí al lado del centro. ¿Algún comentario de este, Paula? No, esto es un proyecto, alcalde, espectacular, que le apunta no solamente a mejorar la infraestructura del sector, sino el tema educativo principalmente. Entonces es una apuesta para nuestros complemento jóvenes, para muy el futuro especial de nuestra ciudad. ¿Listo? Ah, no, ellos acá están hablando, entre ellos, ¿ustedes se imaginan estudiar niños, ahí? Niños, estudien mucho. Y en unos, sí, añitos van a estar acá estudiando. ¿Listo? ¿Te soñas, miren, estudiando ahí? Sí. ¿Qué quieren estudiar? Estudiar. Cuando estén grandes. Sí. ¿Qué quiere? Quiero hacer. Lindos. Vean, esta es una inversión de 126 mil millones de pesos. Sí. Una inversión grande. Vamos de frente con este proyecto. Ya inclusive creo que entre hoy y mañana queda firmado ya los convenios interadministrativos para avanzar rápido y que arranque la construcción de esta obra que tenemos que dejar. No solo construida, sino operando, ya empezando el segundo semestre del 2019. No, estamos, alcalde, apretando es duro. Dale. Sistema integrado de transporte. Sí. Una de esas grandes apuestas de ciudad. Inversión de 17.150 millones de pesos. Implementación al 100% del recaudo electrónico. Uh-huh. Es que la gente cuando se monta en un bus ya no te va a cacar que la moneda, que el billete que le devolvieron. No. Pasa la cívica, entró, y eso va descargando ahí. Pero más importante es el integrado. Ajá. Entonces hay unas rutas de buses y metro integradas con el sistema de transporte. Si eso no está integrado, a la gente le tocaría pagar 2.000 pesos por el bus y 2.000 pesos por el metro, un 400. ¿Y sabes cuánto está pagando hoy la gente con las rutas que tenemos integradas? Uh-huh. 2.450 pesos. Y utiliza todo el sistema. No, es demasiado. La semana pasada estuvimos ya haciendo esto con Cuenca 4, que cubre toda la zona de La Estrella, toda la zona de Itagüí y el tema también de San Antonio de Prado. Espectacular, y ya venimos con alcalde, otros. Y si usted me deja un segundito, ¿sabe qué pasa también con el recaudo electrónico? Que ya no tienen que utilizar los tiquetes de papel y también con eso se ahorran un montón de arbolitos y es un tema de sostenibilidad y con eso pues le ayudamos un poquito al medio ambiente. Vale, y el recaudo electrónico también es un tema estratégico para el tema de seguridad. Uh-huh. Sí, entonces, señor, a ver,
que le van a pedir al busero y venga para acá, que nos va a dar a nosotros. No, nada, es que yo no manejo un peso. El señor del bus ya no tiene que manejar un peso. Y que manejen solo esto. Reestructuración del transporte público colectivo, todo el tema de carril preferencial y viene el tema también de las estaciones, donde no es solo templos de publicidad, como yo lo he dicho, sino que ya trae la información de las rutas y el tema electrónico. Y son 84 kilómetros de señalización y del tema de carril solo bus, lo que es el TPM y avanzar en el sistema. Y más importante aún, la renovación de flota. Miren, con el tema ambiental, que venimos haciendo acciones importantes con eso, los buses contaminan mucho y hay buses muy viejos. A hoy van, hemos renovado el 25% de la flota de buses. La meta finalizando el 2019 es renovar el 75% de buses y busetas altamente contaminantes. Vamos por buen camino, sí, y el compromiso de los transportadores también. Avancemos. Ahí se ve el tema de TPM, carril solo bus, orden en los paraderos, gestión y control de flota. Eso es muy importante y es desde un centro de control, controlar que el bus y pare donde es y si no... Y dale, cultura ciudadana. Cultura ciudadana. Avancemos. Malla vial, Paula, inspírate pues, que a Maura le tocó duro con esto. Sí. Todo el tema de recuperación de malla vial. Inversión para el año entrante, 98.500 millones de pesos. Vamos a llegar al 2019 en total en los cuatro años una inversión cercana a los 290.000 millones de pesos. Y vamos a dejar la malla vial, como decimos nosotros, como un lulito. Ya se ha venido cambiando mucho lo que habíamos encontrado, huecos, muchos problemas de malla vial, un 70%, habíamos recibido en la malla vial un 70% en estado regular y otro en estado mala, un porcentaje en estado bueno, pero lo vamos a dejar muy bien. Estamos avanzando muy bien, alcalde. Ya cuenta estamos tú cómo vamos. En un 60% de avances de lo que nos proyectamos este año, vamos a terminar en diciembre con unas intervenciones, aproximadamente 10.000 intervenciones en la malla vial y adicional toda la rehabilitación que tenemos en la 10, en la autopista norte, en vías como la que tenemos acá en la parte de arriba en Santo Domingo, vamos también interviniendo esa zona. Muchas zonas de la ciudad que requieren ya por vida útil que cambiemos todo el asfalto y que sean vías nuevas. Es una inversión histórica. Bueno, y vamos, y además también genera mucho empleo. No, alcalde, y lo que dice la secretaria, no solamente es tapar los huecos, sino lo que ustedes han dicho, mantener la malla vial en perfecto estado y en muy óptimo estado para que no nos suceda lo que nos pasó. Sí, porque viene con fresado y repavimentación, son varios contratos diferentes. Y aumentando. Rehabilitación de malla vial es muy importante, Iván, y vamos a dejarla súper. Y esto para nosotros después es importante y seguimos haciendo el esfuerzo. Avancemos. Oiga, ustedes son así de juiciosos en clase. No, pero yo estoy impresionada, no, alcalde. No. Yo estoy impresionada. Seguridad. Es un tema que habíamos dicho también para la ciudad. El tema de la tecnología. Venimos para el 2018 con 95.962 millones de pesos. Es una inversión importante que son 760 nuevas cámaras, más todo lo que tiene que ver el software, y que los logros entre 2017 y 2017 son 335. O sea, vamos a duplicar, terminando gobierno, el número de cámaras que hoy se tienen, pero funcionando con la tecnología. Pero además, avancemos por favor, viene también el tema de la sede de seguridad. Esto, alcalde, es muy importante. Es un proyecto poderoso. Sí, señor. Muy importante, es donde va a estar ya concentrado toda la tecnología con el 123, con el tema de la unidad permanencia de justicia, la ESU, bomberos, vamos a ver una cosa bien bonita, una inversión 2018 de 27.890 millones de pesos. Avancemos, por favor. Ahí se ve dónde sería, en la autopista, en sentido sur-norte, antes de llegar a Colombia, ahí se ve dónde está la sede de bomberos y todo ese tema. Avancemos, por favor. Sigamos. Cable Picacho, uno de esos proyectos pues que uno sueña y que ya lo vamos a hacer realidad. Como decía Paula, en 8 o 10 días estamos ya adjudicando este proyecto. Es un proyecto de 298.532 millones de pesos. Es un proyecto espectacular. Es un sistema de 2.7 kilómetros. Niño, 2.7 kilómetros de cable. Listo. Estamos hablando que va a ser también muy moderno, pues como el que tenemos aquí en la zona nororiental. No, alcalde, no solamente en movilidad, sino en la transformación. No, es total, imagínate empleo. Lo que significa para la comunidad de Castilla, 12 de octubre, sí. Que llegamos hasta Picacho. Entonces, todo eso que estamos mostrando, yo también lo quiero enmarcar en
no solo es lo importante que genera para la ciudad, sino lo que genera hoy. Ajá, mira, como hemos visto en el país, una desaceleración de la economía que preocupa. Entonces nosotros también dijimos, a ver, ¿y en Medellín qué hay que hacer? Vamos a agilizar las obras. Vamos a agilizar las obras, que esto dinamice la economía. Son en los 4 años 5.4 billones de pesos en obras y en infraestructura. Y en infraestructura. Entonces toda esa plata genera empleo de manera inmediata. Inmediata. Entonces ahí seguimos y vamos para adelante con este proyecto. ¿Billones o millones? Billones, imagínate. Parques del Río, sigue avanzando el proyecto, lo hemos contado. La adjudicación de la obra se hizo en el gobierno anterior por 162 mil millones de pesos. Después nos toca a nosotros adicionar 100 mil millones de pesos para el proyecto. Hemos explicado el porqué. Ya van así las obras y por supuesto empatarán con los dos tramos. Ajá. ¿Listo? Dale, avancemos por favor. Obras de valorización, es lo que hemos dicho. Hay unas obras que hemos ya sacado adelante que han sido importantes, terminarlas bien, ejecutarlas bien. Una de esas obras era la superior con la 10, inferior con Balsos, que tremendo chicharrón el que había, y lo solucionamos y ya lo pusimos y vamos para adelante con las obras. Esta semana entregamos esta obra de prolongación de Los Parra hasta El Tesoro. Es una obra muy importante porque es una vía nueva totalmente. Terminamos obra esta semana y vamos avanzando con la doble calzada de Los Parra y con inferior con Parra, que va a ser también un lazo muy importante de conexión en sentido oriente-occidente. Ok, y ahí vamos a nosotros también unas obras que no están por valorización y no se le va a cobrar a la gente por valorización. Okay. Y es lo que falta también como para empatar todo ese circuito, y es el intercambio de la inferior sobre la Loma del Campestre, sí. Ahí donde está el drive-in, esa obra es importante. Estamos calculando un costo aproximadamente de 20 mil millones de pesos, entre 15 y 20 mil millones de pesos. Avancemos por favor. Acá hay unos proyectos viales. Estamos hablando que inversión 2018 son 106 mil 632 millones de pesos. Las metas, ahí están en 2018, vamos a avanzar y les voy a mostrar cuáles son esas obras que son tan importantes. A ver, Paula, ayúdame tú aquí. Esta es muy importante. La 65 entre calle 50 y lateral de la quebrada de la Iguaná. Explica un poco acá lo que significa esa intervención en términos de movilidad. Ahí se ve la foto y muchos la reconocen. Es una intervención muy importante porque acá tenemos la conexión con los 4.1 kilómetros que van hacia la vía del occidente. Entonces, generalmente acá hay una congestión vehicular muy alta que va casi hasta la 80, pero que en el desarrollo de este proyecto, que consistirá en un intercambio vial, pues lo que generamos es un flujo muy fluido en esta zona y una conectividad obviamente de la ciudad con la región. Muy importante, y obviamente para las personas que se desplazan también sobre la 65, quienes no tendrán el tabaco que habitualmente se genera. Todos son claves, míralas. Listo. Son dos intercambios. Avancemos, por favor. Inversión 2017, 2.500 millones de pesos este año, que fue en diseños. Y estamos hablando ya de inversión 2018, 35 mil millones de pesos. Todo esto es lo que se está discutiendo en el Consejo. Ajá. Que debe quedar aprobado ahora, terminando noviembre, para nosotros emberracar con las obras. Que... Pero todos los convenios quedan firmados antes de ley de garantías, para que todo pueda avanzar. Así es, que no nos drene nada, avancemos. Vamos, que nos quedan como 14 diapositivas, alcalde, para que alcancemos. Sí, señor. Segunda calzada, avenida 80, Facultad de Minas. Ahí sigue, inversión 2017, 12 mil millones de pesos, 2018, 5 mil. Sigamos. Ya para finalizar, este es el último. Sigamos. Este es muy importante. Sí. Este es clave. Altos del Rodeo. Mira, toda esa comunidad que nos está viendo en este momento, en esa zona que se ha vuelto tan problemática porque construyeron edificios, pero no se hicieron las vías. Ahí venimos ya con la inversión. Estamos hablando de una inversión muy importante de 28 mil millones de pesos entre 2017 y 2018. Cuenta un poquito, Paula, cómo es el valor de la obra, son los 28 mil, y cómo va a funcionar y cómo va a ayudar a desatacar toda esta zona. Bueno, es muy importante porque va a recoger todo el flujo desde la Loma de los Bernal y Altos del Rodeo. Ya desarrollamos la etapa 1. La etapa 1 nos conecta con la avenida Guayabal. Y la etapa 2, que se está desarrollando en este momento, está acá en este punto. Es una glorieta que vamos a intervenir. No existe, pero la vamos a hacer nueva. Este es el Club del Rodeo.
y ya toda la intervención vial, que tendremos tres carriles, dos carriles hacia la Loma de los Bernal y un carril hacia la avenida Guayabal. La contratación de la obra se hace en febrero del año entrante, estamos hablando más o menos de ejecución, marzo, abril del año entrante estamos arrancando la obra. ¿Y tiempo de ejecución más o menos cuánto? La etapa 2, que es la que vamos a desarrollar el año entrante, más o menos dura 12 meses, entonces estamos desarrollando para el último año la etapa 3, que ya es un pedacito muy cortico, son 6 meses. Pero esta es una obra que habíamos prometido, que nos habíamos comprometido con toda esta zona en Altos del Rodeo y va a ayudar mucho a la movilidad de la zona. Avancemos rápido. Lateral Sur, Quebrada Altavista, ahí la tenemos, una inversión de 18 mil millones de pesos. Avancemos rápido, que Vanessa ya está cansada aquí conmigo. No, señor, intercambio para nada. De campestre con superior e inferior. Que ya lo contamos. Ahí seguimos, estudio y diseño, avancemos. Y esto es muy importante. Damos 40 mil millones de pesos para el año entrante, 2018, para esos brochecitos viales que uno a veces va en el carro y dice, ay, pues, ¿por qué no hacen esta cosita que es tan sencilla, que no vale nada? Bahía, todos los puntos ubicados donde hay mayores problemas de movilidad y obritas que pueden ser de 200 millones, de 500 millones y que van sumando fuerte dentro de la ciudad, bahías, separadores, secciones viales, de todo. Este es muy importante y en intervenciones en sitios de alta accidentalidad. ¿Listo? Ese sigue. Avancemos. Ahí se ve el listado de lo que hemos estudiado, de lo que tenemos claro. O sea, esto no es carreta, esto ya... Es de verdad. O sea, verdad. Esto no es vender humo, esto es... Ya esas obras muchas arrancaron y vamos para adelante. Además, es que ahí dice, habíamos hecho, la inversión incluye predios, ya todo está acordado. Claro, también. Vale, habíamos hecho algo correcto, que es lo que va a hacer cuando uno entra a un gobierno, y es... Cuando entra a un gobierno, recibe unas obras que son de ciudad, de la administración anteriores. Sí. ¿Qué había que hacer? Terminarlas de financiar y terminarlas muy bien terminadas. Claro que sí. A eso nos dedicamos, a planear estas obras también, y cuando fuera el momento, salir ya con toda y vamos con todo. O sea, que van a ver... Desde este año ya se ven mucho las obras, el año entrante van a ver mucho, el 2019 también. Qué bueno, también. Cada programa entregamos algo nuevo al alcalde. Sí, es más, ojalá uno pudiera poner esta presentación todo, dale. Dale. Becas. O sea, esto todo esto va de la mano de los temas sociales. Mira, este año estamos hablando que se entregaron 2.800 becas. En temas de tecnología. La última convocatoria fue por 1.800, se presentaron más de 9.000. Más de la meta, alcalde. Aceleramos los recursos, más de 63 mil millones de pesos, y necesitamos 4.000 más para el 2018. Vamos a superar la meta de los 10.000 becas tecnológicas en la ciudad de Medellín. Ajá. Con pertinencia para nuestros jóvenes. Es un evento espectacular y viene haciendo un trabajo tremendo María Clara Ramírez desde Sapiencia, todo el equipo, bueno, vamos para adelante. Luis Guillermo Patiño en educación, mejor dicho, tremendo. Avancemos. Prado Centro. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho de Prado Centro? Prado Centro, un lugar espectacular de la ciudad que hay que volver a disfrutar. ¿Te acuerdas y a que vivir? Hicimos un programa sí, ya? Señor. Las casas de Prado Centro, esto es patrimonio. Y bueno, ya en APP, en Cristina Zambrano, estructuramos el proyecto. Vienen 7.225 millones de pesos para toda la estructuración del plan de manejo de protección de Barrio Prado. Estamos hablando que es un polígono de intervención importante donde van a estar varios de sus inmuebles, el corredor de la carrera 50 Palacé, y yo me sueño allá un distrito gastronómico, un distrito cultural, y donde vamos a recuperar todos esos espacios públicos. Y vamos a plantearle a varios de esos chefs importantes de la ciudad, de restaurante, lo importante es, venga, monten esos restaurantes en estas casas, vengan, monten actividades culturales en estas casas y que la gente vuelva al centro y se tome Prado Centro. Hay que cuidar el barrio Prado Centro, es espectacular. Y hay que volverlo cada vez más seguro y todo. Y es parte del proyecto del centro. No, espectacular. Entonces vamos para adelante. Mantenimiento de instituciones educativas. 152 sedes en dos años. Vamos a intervenir prácticamente el doble terminando gobierno. Vienen otros 24 mil millones de pesos por el FOMPED y esa platica va a instituciones educativas para nuestros niños. Dale. Aprobamos ya el proyecto de APPs, que son 8 colegios nuevos, grandes, que ya viene para adelante también. Este avancemos, que era una sorpresa, ya lo contamos. Ojalá lo logremos rápido, es otro parque para el poblado. Y ahí seguimos, dale. Ahí dale, está. Sigamos. Infraestructura, son como mostrando ejemplo, infraestructura para bienestar animal. Tanta gente que tiene perritos, que tiene, no hemos hablado mascotas, de eso, que sí, tiene señor. Las mascotas, que tiene todo esto. Vamos a hacer el parque de agility. Sí, señor.
Bueno, y este parque ya arranca también la construcción. Vane, ¿y los nuevos integrantes del gabinete quiénes son? Los nuevos integrantes de la alcaldía, porque con todo esto de la Secretaría de Gestión Humana, además como una iniciativa, pues ¿cómo les parece que la alcaldía de Medellín, el alcalde y todo su equipo adoptaron a dos mascotas, a dos perritos de La Perla, si no estoy mal? De La Perla. De La Perla, y ya los van a estar acompañando, van a estar como las mascotas de la alcaldía trabajando, sobre todo alcalde, porque genera un ambiente laboral hermosísimo, distensionado, los perritos van a recibir muchísimo amor y la idea también es contagiar a las empresas privadas, a las demás entidades, para que también tengan una adopción colectiva, así se le denomina, para que puedan tener pues bueno, más mascotas. Bueno, pero ahí los tenemos, están ahí en el piso 12, sí. Ahí en mi oficina, ahí los tenemos, ya les adaptamos el sitio, ahí están en la terracita, tiene, ahí están las dos perreras, son dos, una hembra, un macho, y bueno, hoy me los llevaron, estamos en Consejo de Gobierno y ya llegaron con una carta espectacular ahí donde ellos ponían las huellas también, y bueno, arranca el concurso dentro de la alcaldía para ponerle los nombres, y es todo un tema y todo un cuento. Yo invito a la gente, primero, que cuidemos mucho los animales, y lo otro es, hombre, adopten. Adopten, de verdad, mire, ahí en La Perla están todos estos animalitos para que los podamos adoptar. Los podemos mostrar. Ayer adopté dos gaticos. ¿Adoptaste dos gaticos? Dos gaticos, más lindo. ¿Adivina cómo se llaman? ¿Cómo? Héctor y Tito. Ay, María. Así se llama. Oye, ya no les pusiste Fico porque ahí sí no hubiera llevado el berraco. Héctor y Tito, así que adoptar, que eso realmente uno no sabe si es más bien para los animales o para uno. Alcalde. Bueno, Vanesto se fue volando. Yo le quiero dar las gracias a Paula. Niños, muchas gracias. Los más juiciosos. Muchas gracias por todo, felicitaciones. ¿Sí se aprendió en todo o no? Sí. ¿Todo? Al fin que, toda una nota. Bueno, disfruten mucho proyectos. Estos espacios, sí. Cuídense mucho. Y a toda la gente. Secret, Vane, gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. A saludar a la gente, alcalde. Vamos que lo está a saludar a la gente un rato. Bueno. Vamos. Chao.